Probando sonido. Some boy? Some boy. Your parents, did they give you a name? Is it a single item's house? Buenas noches. Bienvenidos a la parroquia de Santo Tomás de Aquino. Hoy estamos celebrando la liturgia viva del jueves de la duodécima semana del tiempo ordinario. Esta misa se ofrece por las intenciones de la familia Ambrosini, Edwin Alexis Cortés, Esperanza Nicolás, Humberto Bueno, por los matrimonios en conflicto, por la paz en el mundo entero, por Nelly Alejandra Hernández Valencia, Blanca Elena Valencia Marín, Manuela Londoño Hernández, y también oremos por el eterno descanso de Maclovia Flores, Concepción Bonilla y Plácido Aragón, Domingo Campos, Jesús Bueno, Felipa Alvarado, Domitilio Campos, Arcadio Rayo, Antonia Galeana,
Martina Miranda y Edwin Alexis Hernández Valencia. ¿Hay alguien que por primera vez comparte con nosotros? Por favor, póngase de pie para que podamos darle una cordial bienvenida. Ahora, pongámonos todos de pie y démonos la bienvenida unos a otros. Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Gracias. Ya descubrí que otra evidencia que somos una parroquia, ¿cómo decir en español? Enriquecida por la presencia de gente de otros lugares. Por allá tenemos un guitarrista que es guanaco, ¿no? Sí, sí, confiésalo pues. Y atrás tenemos colombianas, gracias a Dios. ¿Hay de otro país? ¿Solo este gringo? Ya está bien, está bien. Y celebramos hoy, perdóname, yo los di información un poco incorrecta. Celebramos la solemnidad del nacimiento de Juan Bautista. Ya, es un cuento que van a escuchar en el Evangelio que me encanta. Van a poner atención, hombres, porque le preguntan a Juan acerca del nombre. Porque cuando la mujer dice qué nombre quieren poner, ellos dicen, ay, no puede ser. Entonces vuelven a preguntar del papá. El papá sabio dice, lo que mi señor dijo es lo correcto. Bien sabio. Entrando en estos sagrados misterios, reconozcamos las palabras de nuestra Santa Madre María, que siempre dijo, haga lo que Él les diga. Y pedimos al Señor por nuestras fallas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra, omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes hermanos que intercedan por mí,
ante de vuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios nuestro, que suscitaste a San Juan Bautista para prepararle a Cristo el Señor un pueblo dispuesto a recibirlo, concede ahora a tu iglesia el don de la alegría espiritual y guía a tus fieles por el camino de la salvación y de la paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y Dios por los siglos de los siglos. Amén.
Del libro del profeta Isaías. Escuchen, islas, pueblos lejanos, entiéndanme. El Señor me llamó desde el vientre de mi madre, cuando aún estaba yo en el seno materno. Él pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada filosa. Me escondió en la sombra de su mano. Me hizo flecha puntiaguda. Me guardó en su aljaba y me dijo: Tú eres mi siervo, Israel. A ti manifestaré mi gloria. Entonces yo pensé: En vano me he cansado, inútilmente he gastado mis fuerzas. En realidad, mi causa estaba en manos del Señor. Mi recompensa la tenía mi Dios. Ahora habla el Señor, el que me formó desde el seno materno para que fuera su servidor, para hacer que Jacob volviera a él y congregara a Israel en torno suyo. Tanto así me honró el Señor, y mi Dios fue mi fuerza. Ahora pues, dice el Señor, es poco que seas mi siervo, solo para restablecer a la tribu de Jacob y reunir a los sobrevivientes de Israel, te voy a convertir en luz para las naciones, para que mi salvación llegue hasta los últimos rincones de la tierra. Palabra de Dios. Te doy gracias, Señor, porque me has formado maravillosamente. Te doy gracias, Señor, porque me has formado maravillosamente. Tú me conoces, Señor, profundamente. Tú conoces cuando me siento y me levanto. Desde lejos sabes mis pensamientos. Tú observas mi camino y mi descanso. Te doy gracias, Señor, porque me has formado maravillosamente. Te doy gracias, Señor, porque me has formado maravillosamente. Tú formaste mis entrañas, me tejiste en el seno materno. Te doy gracias por tus grandes maravillas. Soy prodigio de tus obras. Te doy gracias, Señor, porque me has formado maravillosamente. Te doy gracias, Señor, porque me has formado maravillosamente. Conocías plenamente mi alma. No se te escondía mi organismo. Cuando en lo corrido y en lo oculto me iba formando y tejiendo en lo profundo. Te doy gracias, Señor, porque me has formado maravillosamente. Te doy gracias, Señor, porque me has formado maravillosamente. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles.
En aquellos días, Pablo les dijo a los judíos: hermanos, Dios les dio a nuestros padres como rey a David, de quien hizo esta alabanza: he hallado a David, hijo de Jesé, hombre según mi corazón, quien realizará todos mis designios. Del linaje de David, conforme a la promesa, Dios hizo nacer para Israel un Salvador, Jesús. Juan preparó su venida, predicando a todo el pueblo de Israel un bautismo de penitencia. Y hacia el final de su vida, Juan decía: yo no soy el que ustedes piensan. Después de mí viene uno a quien no merezco desatarle las sandalias. Hermanos míos, descendientes de Abraham y cuantos temen a Dios, este mensaje de salvación les ha sido enviado a ustedes. Palabra de Dios. Amén. Para dar testimonio de luz. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Por aquellos días le llegó a Isabel la hora de dar a luz y tuvo un hijo. Cuando sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había manifestado tan grande misericordia, se regocijaron con ella. A los 8 días fueron de circuncidar al niño, que querían poner Zacarías como su padre, pero la madre se opuso, diciéndoles: no, su nombre será Juan. Ellos le decían: pero si ninguno de tus parientes se llama así. Entonces le preguntaron por señas al padre cómo quería que se llamara el niño. Él pidió una tablilla y escribió: Juan es su nombre. Todos se quedaron extrañados. En ese momento Zacarías se le soltó la lengua, recobró el habla y empezó a bendecir a Dios. Un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos y en toda región montañosa de Judea se comentaba este suceso. Cuantos se enteraban de ello, se preguntaban impresionados: ¿qué va a ser de este niño? Esto lo decían porque realmente la mano de Dios estaba con él. El niño se iba desarrollando físicamente, su espíritu se iba fortaleciendo y vivió en el desierto hasta el día en que se dio a conocer al pueblo de Israel. Palabra del Señor. He tenido el gran honor de bautizar yo no sé cuántos niños, seguro que miles, en una parroquia, Dalton, bauticé cada mes 30, entonces sería como 360 cada año y a veces más. Eso estaba ya 4 años, entonces más que 1,000 allí. Y cada vez que bautizo a uno, estoy pensando
en este cuento? ¿Qué será este niño? ¿Qué plan Dios tiene para este? ¿Qué milagro va a hacer? Porque yo creo firmemente que nuestro Señor es bien generoso con sus bendiciones. Y si solo el niño esté consciente de esas bendiciones, solo Dios sabe lo que va a hacer. Tal vez uno de los que bautizamos en este mes van a ser el que por fin domina el cáncer. Tal vez es el que va a cambiar el corazón de este país que deja su racismo. Tal vez va a ser el que puede conquistar los rusos para el cristianismo. En total, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Es posible? Probable, tal vez no, pero posible sí. Cada uno que nace es una promesa para el futuro. Me gusta cómo Zacarías fue consciente que el Señor ya estaba metido en los asuntos de su familia, tal que se puso de acuerdo con la mujer, que el nombre era Juan. Seguro, yo no sé, no, porque tal vez han tomado en cuenta que yo soy gabacho 100%, ¿no? Y las costumbres suelen ser un poco diferentes de país a país. Entonces, estoy pensando que tal vez para ustedes la suegra nunca causa problemas. ¿Es así? Nunca. No, nada, nada. Ni el suegro. No, no hay borrachos en ninguna familia, ¿verdad? Gracias a Dios. Flojos tampoco. No, ese país, de seguro que de Colombia va a salir el Salvador para esta generación, ¿es cierto? Ay, no me hacen caso. ¿Sea posible? ¿O tal vez de los guanacos? ¿Cómo no? El pueblo de Israel era el pueblo más pequeño y de ellos salió el Salvador del mundo. Me pregunto que si tal vez uno de ellos, o tal vez un chapín, no sé, o tal vez uno de Oaxaca. Hay una película que me encanta, se llama El Norte. Ellos hablan de Oaxaca en esa película, me encanta. No, pues el Señor bendijo a este niño desde el principio. Fue por milagro que Isabel pudo quedarse embarazada. Y otro milagro que llevó a luz al niño. Y otro milagro que puso atención a la palabra de Dios, insistió que su nombre será Juan. Y también milagro que ella lo dejó libre para seguir su destino como el precursor de nuestro Salvador. Ojalá que nosotros pudiéramos tener esa fe igual, mirando a nuestros hijos y pensando, ¿qué será el plan de Dios para este niño? Y de verdad estoy apoyando que el niño reconoce su destino y así lo sigue. Por eso oremos en esta misa. Viendo qué solemnidad debemos hacer el credo, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado,
de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció, fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe la misma oración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica, apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida en el futuro. Amén. Ya que somos pueblo de Dios, démosle gracias porque no deja de reconocernos como propiedad suya. Y supliquémosle que nos escuche y bendiga. Digamos juntos, te lo pedimos, Señor. Ya que somos pueblo de Dios, démosle gracias porque no deja de reconocernos como propiedad suya y supliquémosle que nos escuche y bendiga. Digamos juntos, te lo pedimos, Señor. Para que la oración de la Iglesia y de los cristianos vaya siempre acompañada por una vida de servicio, desinteresado al Evangelio y a los hermanos, oremos. Te lo pedimos, Señor. Para que el Señor conceda espíritu de sabiduría a los gobernantes, para que construyan una sociedad justa donde se respeten y promuevan los valores y derechos de todos los hombres, oremos. Te lo pedimos, Señor. Para que el Señor mire la aflicción de los desterrados, escuche el clamor de los oprimidos y el dolor de los enfermos, y a todos les dé su fortaleza y consuelo, oremos. Te lo pedimos, Señor. Para que el Señor fortalezca a los que sufren la división en sus hogares o el extravío de los hijos, y para que encuentren ayuda para superar sus dificultades, oremos. Te lo pedimos, Señor. Para que el Señor bendiga a las familias, las haga fecundas en el amor y las libre de la manipulación de los medios de comunicación y de la sociedad secularizada y consumista, oremos. Te lo pedimos, Señor. Para que cada uno de nosotros cuidemos nuestras vidas de oración y dejemos que ella informe y oriente nuestros criterios y opciones, oremos. Te lo pedimos, Señor. Señor y Dios nuestro, que abres las puertas de tu reino a los que cumplen tu voluntad y ponen el fundamento de su vida en Jesucristo, escucha nuestras oraciones y haz que cimentados en ti, amemos tu voluntad y cumplamos tus mandatos. Por Jesucristo nuestro Señor. Te presentamos el vino y el pan.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Presentamos, Señor, en tu altar estos dones al celebrar con el debido honor el nacimiento de aquel que no solo anunció el Salvador que habría de venir, sino que además lo mostró ya presente, el que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque en la persona de su precursor, Juan el Bautista, alabamos tu magnificencia y que lo consagraste con el más grande honor entre todos los nacidos de mujer. Al que fuera en su nacimiento ocasión de gran júbilo y aún antes de nacer saltara de gozo. Ante la llegada de la salvación humana, le fue dado solo a él, entre todos los profetas, presentar al Cordero que quita el pecado del mundo. Y en favor de quienes habrían de ser santificados, lavó en agua viva al mismo autor del bautismo. Y mereció ofrecerle el supremo testimonio de su sangre. Por eso, unidos a los ángeles, te alabamos continuamente en la tierra, proclamando tu grandeza sin cesar. Santo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramado por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Cada vez que comemos este pan y bebemos este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor. Hasta que vuelvas, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora en memoria de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Gregorio, sus auxiliares Joel y Bernardo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuerde también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron tu amistad, a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos sus males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia conforme a tu palabra. Concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Démonos fraternamente la paz. El pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Danos la paz, danos la paz, danos la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos sus invitados a la cena del Señor. Por favor, permanezcan en sus lugares hasta que los sugieres les indiquen el camino hacia la comunión.
renovados por el banquete celestial del Cordero, te rogamos, Señor, que tu iglesia, llena de alegría por el nacimiento de Juan el Bautista, reconozca en aquel que Juan anunció que habría de venir, el autor de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, desciende sobre ustedes y permanezca para siempre. La misa ha terminado. Pueden ir en paz. Oh, espere. Sí, hay una bendición de Leslie Bueno Campos. ¿Y dónde se queda Leslie Bueno Campos? No tengo. Are you going to turn this or turn that? I don't know. I'm messing with you. We always say you're going to turn. I said, which way are you going to turn? They didn't give me a book, so I have to invent. But I can invent better in English than Spanish. Is that okay? All right. Oremos. Good and gracious God, look with favor on this beautiful child. Her parents brought her into the world 16 years ago. They prayed for her every day since, hoping that the grace that you promised us will come to full flower in her, and she will grow into the fullness of Christ and take her place among the saints of the church. Lord God, help her to know your will. Help her to do it gracefully and gladly. Help her to be a light shining in the darkness for all of us, that in following her word and example, we might find ourselves closer to you. We offer this prayer through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen. Oh yeah, they're coming at me from both sides. Now should I sprinkle some on this one too? More on that one? How about these two? Yeah. And your sweet mama? El Señor esté con ustedes. Está terminado. Vamos.